Según el burgomaestre florideño, la decisión dependerá de una serie de consultas y estudios de la Dirección de Tránsito del municipio Dulce para evaluar los pros y los contras de una eventual medida de este tipo. Entramos como la autopista en jurisdicción de la localidad metropolitana. Se han planteado diferentes alternativas, una de ellas es la que plantea hacerlo por, por la autopista únicamente, es decir, Piedecuesta y Florida Blanca solo tendrían ese pico y placa por la autopista, sin embargo desde Florida Blanca estamos estudiando la profundidad y le pedimos así también al consultor que lo realice para verificar cómo se ven las nuevas cargas de flujo vehicular con aquellas personas que hacen una movilidad interna, es decir, que van por ejemplo de Lagos, de La Cumbre, que van del casco antiguo de Florida Blanca para Cañaveral y no tienen otras vías que la autopista para poder hacerlo y de hacerlo por otras vías, como sería el caso de pasar por debajo del puente en la autopista a la altura de, de Remanso y Ciudad Valencia, pues estaríamos congestionando otras vías internas de Florida Blanca que hoy no tienen ese grado de congestión. Por su parte, el alcalde de Piedecuesta, María José Carvajal reiteró que su posición se mantiene con respecto a una restricción vehicular, pero exclusivamente en la autopista entre la Villa de San Carlos y Florida Blanca. Yo creería que del sector del de buey hasta el punto de la pontificia que es donde nosotros eh, limitamos con el municipio de Florida Blanca para el caso de Pidecuest en los próximos días se espera también el pronunciamiento de los gremios económicos de la región que se mantienen a la expectativa para conocer la controvertida propuesta del pico y placa metropolitano.